Pues muy buenas, bienvenidos una semana más a nuestra entrevista. Hoy vamos a cambiar un poquito el formato, vamos a tener a dos personas y la verdad es que siempre es un placer tener a un campeón de San Pedro. Hoy nos toca felicitar a Paquito Ruiz, que este fin de semana ha conseguido por segundo año consecutivo alzarse con el Campeonato de Andalucía en 85 centímetros cúbicos. Y bueno, Paquito, ¿qué tal? Bienvenido y enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, le acompaña Javier, su entrenador, Javier Remacho. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo has visto al niño? Pues nada, muy bien. Bien, ¿no? Una temporada grandiosa. Y la verdad que ahí tiene el resultado de haber conseguido su segundo título. Paquito, cuéntanos un poquito cómo ha ido la temporada, que os ha terminado este fin de semana de una forma espectacular. Sí, bueno, empezamos en el Campeonato de Andalucía regular porque no había entrenado mucho en la pretemporada, pero a medida que pasó la temporada ya fui cogiendo más fuerza, más fondo y iba yendo cada vez más rápido. Y con la experiencia del europeo, cogiendo mucha habilidad y todo. Y nada, el fin de pasado fue la última y me pude hacer campeón de Andalucía otra vez, por segundo año. ¿Cómo fue un poco la carrera? Porque, bueno, te pregunto a ti, Javier, porque él antes nos ha dicho como si esto fuese nada. Él tenía que hacer, llevaba puntos de ventaja, pero es que en el motocross puede pasar cualquier cosa en una carrera, ¿verdad? Puede haber una avería, un accidente, cualquier cosa. Sí, la verdad es que hasta que no baja la bandera de cuadro está todo en el aire. Entonces, la verdad es que las dos últimas carreras Paquito la ha hecho muy bien, ha hecho los deberes, porque tanto en Jaén ganó la manga y pudo ampliar la diferencia con el segundo. Y bueno, entonces llegaba un poquito más relajado a San Lucas, pero claro, relajado entre comillas, porque hasta que no termina la bandera, como he dicho antes, puede pasar una avería, puede tener una caída en la salida, puede pasar miles de cosas. Pero bueno, estaba muy contento, tenía mucha confianza en sí mismo y la verdad es que encima de todo, en San Lucas que ganó, pues pudo ampliar todavía un poco más la ventaja. ¿Los nervios cómo se controlan, Paquito, en una carrera que te está jugando el campeonato? Donde yo siempre estoy más nervioso es la salida, que salimos todos juntos y hasta que no pase la primera curva no, el cuerpo no se relaja. No se relaja, ¿no? Y en este caso, ¿tu táctica cuál era en esta última carrera? Yo sabía que quedando segundo, tercero o pegado con el segundo que iba en el campeonato, sabía que ya podía ganar. Y nada, tranquilo, hice mi carrera y acabé segundo. Y sin tener un poco en cuenta, ¿no?, qué hacen los demás, ¿no? Eso es el mejor consejo que se le puede dar, ¿no? Casi, ¿no? Claro, un poco más que nada es su rival, pues siempre está a la espalda un poquito, lo que pasa es que ya te digo, tenía mucha confianza, estaba muy bien encima de la moto, se encontraba muy a gusto, incluso pudo estar delante de él. Entonces, pues claro, de cara a la segunda manga, pues te da todavía más confianza porque la ventaja la ha aumentado. Y entonces, claro, pues como dice, estaba tranquilo, solo no podía apartar un fallo mecánico, de no poder conseguir título. Entonces tienes siempre más relajación, siempre el que va detrás, pues claro, depende de más factores. Entonces nosotros en ese aspecto confiábamos en él y sabíamos que podíamos conseguirlo. ¿Y es normal que un chaval con 14 años esté tan tranquilo y esté tan seguro? Hombre, Paquito, la verdad es que es de un temperamento que aunque no aparenta, se pone nervioso, pero aparenta tranquilidad, sereno, y luego estoy yo pues explicándole un poquito las cosas para que esté tranquilo, cómo afrontarlas, decirle los pros, los contras, y entonces pues claro, trabajamos un poquito todo, ¿no? Entonces pues luego los resultados están ahí en la pista. Paquito, empezaste la temporada un poquito regular y ¿dónde, en qué momento ves tú que puedes ser campeón? ¿En qué momento cambia y empieza ahí mejor la cosa? A mitad de campeonato más o menos, cuando la tercera carrera más o menos, que quedé primero, ya me puse primero el campeonato y ya ahí fui controlando y ya está la última carrera. Aparte has hecho un buen campeonato nacional también, ¿no? ¿Estás contento con la temporada que has hecho en el nacional? Sí, bueno, rompí en una, creo que me caí, pasó algo y en la última rompí el motor cuando iba séptimo y eso fue que me apartó del top 10 en el campeonato de España, pero contento con el ritmo y todo. Y además te sirve para ir aprendiendo, ¿no? Para ir tomando experiencia, ¿no? Sí. También, ¿no? Y el europeo también has estado. ¿El europeo qué tal te ha ido? El europeo ahí es donde más fuerza se coge y más habilidad. Y no pude hacer todo el campeonato entero porque las demás estaban muy lejos y no podía. Pero bueno, hice
me parece que top 20 en las dos carreras y muy bien, muy contento. Claro que sí. Y el año que viene, nueva moto, ¿no? ¿Cómo es la nueva moto? ¿Qué podéis explicarnos de esto? Pues bueno, ahora tenemos un cambio importante porque ahora pasamos a 125, pasa Paquito a 125, es una categoría nueva, un equipo nuevo, una montura nueva, son motos que dan 42, 43 caballos. Y bueno, lo que ya estás compitiendo con mucha gente que tiene más experiencia, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que es un piloto andaluz, es uno de los pilotos que más proyección tiene ahora mismo en Andalucía. Ha sido dos veces campeón de Andalucía, como ha dicho, hasta en el europeo. El europeo ha clasificado en todas las pruebas. Es un campeonato en el que hay 30 y 40 pilotos en menos de 2 segundos, por lo cual hay mucha igualdad. Y claro, el hacer un 20 dices, pero nada más que con clasificar ya doy por hecho la temporada, que está bastante bien. Hay gente que han ido y a lo mejor hay gente que se han pegado 2.000 kilómetros, no han podido clasificar y han vuelto para casa. Entonces estamos viendo que el europeo le ha servido de mucha experiencia, mucho aprendizaje, pero son pilotos que están todos en el mismo segundo. Y luego, como bien ha dicho, pues pasamos a Yamaha este año, a Yamaha Eduardo Castro Bonilla. Y bueno, vamos a tener un año de experiencia, vamos a hacer el nacional, vamos a hacer el andaluz y vamos cogiendo experiencia y rodaje para que se vaya sintiendo cómodo y vaya cogiendo feeling en lo alto de la moto para poder dar todo su potencia. Este año eso es lo que se le puede pedir, ¿no? A sí, Paquito, este año, ¿no? Lo que se pretende es que coja experiencia, que se adapte a su nueva categoría y a su nueva montura y ya poco a poco iremos exigiéndole. ¿Cuándo empezáis? Ya mismo, ¿no? Empezáis con la pretemporada, a ver la moto, ¿no? También. Sí, este fin de ya vamos a hacer unas pruebas con el equipo y a probar por primera vez la 125. Y ya de ahí a seguir y hasta que empiece la temporada. ¿En pretemporada qué hacéis? ¿Cuál es la pretemporada de un piloto de motocross? Pues entrenar muchos días, hacer físico, ir a hacer pruebas con el equipo, probar la moto, suspensiones y todo lo que sea mejor para empezar la temporada. ¿Cómo trabajáis en pretemporada? Lo que se hace en pretemporada pues es mucho volumen, ¿no? Mucha hora de moto, mucha hora de gimnasio, mucha hora de físico y sobre todo trabajar mucho con la moto de cara a más esta pretemporada que la demás, porque como he dicho antes, es una categoría nueva y una montura nueva en la que tenemos que hacer muchas más horas que los demás para poder ponerla a gusto. Tenemos que hacer muchas pruebas de motores, muchas pruebas de suspensiones, en el que se sienta cómodo. Ya son motos grandes, son motos que dan 42 caballos. Y claro, es una categoría que ya te empieza a exigir también mucho, tanto en físico como en el apartado de motor. Y entonces, pues lo que se hace mucho es entrenar mucha moto, físico, gimnasio, natación, mountain bike, todo relacionado con el ejercicio, para que vaya haciendo mucho volumen para luego de cara a la temporada. Paquito, tú en esto de las motos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te subiste a una moto? Yo empecé con mi primera 50 chiquitilla con 7, 8 años, con un amigo. Y ya de ahí fui yendo más rápido, mi padre compró una KTM 65 y ahí empecé a correr campeonato de Andalucía. Y ya de ahí hacia adelante he ido yendo más rápido, subiendo los puestos generales y ya hasta ahora. ¿Y hasta dónde quieres llegar? Hasta donde pueda, al campeonato del mundo. Al campeonato del mundo, casi nada, ¿no? Sí, hasta el infinito y más allá. No es fácil, ¿no? Que no, va a ser es un fácil, deporte ¿no? muy difícil, muy complicado, se necesita mucho dinero. Y la verdad es que también él tiene un problema, es que aquí tampoco tiene pistas donde puedes practicarlo. Tenemos que estar siempre desplazándonos, perdiendo mucho tiempo, gastando más dinero de lo normal. Claro, si hubiera aquí alguna pista o algo donde pusiera también entrenar, donde pudiera poner en práctica este deporte, pero claro, todo eso se incrementa y se alarga mucho más. A ver, tú llegaste a competir en Estados Unidos, ¿no? Sí, yo estaba en toda Europa, en Estados Unidos. Hemos estado por todo el mundo. No sé si tú le dices, pues yo voy a llegar a más. En el camino está. A ver, ¿dónde puede llegar un deportista como Paquito? Pues me puede llegar donde uno se lo proponga, ¿no? Paquito ahora mismo, ya te he dicho, es uno de los pilotos con mayor trayectoria que tiene ahora mismo Andalucía. Y ya te digo, pues estamos en el europeo, lo suyo ahí se va por el campeonato de Andalucía, que ya ha sido dos veces campeón. Ahora vamos a dar el salto al campeonato de España. Y luego pues vendrá el europeo y luego el mundial. Bueno, se dice que, muy pronto, ¿eh? Claro, no, pero bueno, ese es el objetivo, ir paso a paso. No vamos a empezar la casa por el tejado, claro, ¿no? Claro, hemos claro. sido andaluz, ahora vamos a ir al nacional. Una vez que se esté en el nacional pasaremos al europeo y luego ya se da el salto al mundial. Pues bueno, Paquito, ¿cuál es tu objetivo para la próxima temporada? A ver, yo sé que en 125 hay gente rápida, pero pasan uno o dos que van rápido, pasan a 2,5, pues voy a intentar hacer podio en el campeonato de Andalucía y en el campeonato de España voy a intentar un top 20
y a ver si hay. Bueno, poquito a poco, ¿no? Poquito a poco es como se tiene que hacer todo. Y aparte, pues tú sigues estudiando, ¿no? Sí. También, que no lo descuidas los estudios. ¿Te apoya aquí mucha gente en San Pedro, Paquito? Sí, hay mucha gente que me da dinero para los gastos y todo, y mi familia siempre que está ahí detrás. Y Sin la familia esto sin la no se puede, familia ¿no? no se puede, no. Tiene No. el apoyo de su familia, es un esfuerzo que hace grandísimo la familia, porque es un deporte súper caro. Estamos hablando de una moto normal, una moto de base vale ya 7.000 euros. 7.000 euros. 7.000 euros. Se necesitan tres motos. Se necesitan tres, Y fíjate. ahora añádele una preparación de motos, suspensiones, viajes, desplazamientos. Por lo cual, Es claro, un deporte si no caro. tienes apoyo, es un deporte súper caro. ¿Y tenéis patrocinadores aquí en San Pedro y Sí, eso sí? sí. Tenéis patrocinadores, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a Paquito, Javier? A Paquito, lo que siempre le digo, que se divierta encima de la moto. Es un trabajador, como se está demostrando hasta ahora. Y lo único que tratamos, pues eso, de hacer las cosas lo mejor posible, introducirle, inculcarle toda mi experiencia, que es la que tengo, se la traspaso a él para que sea lo mejor posible. Mientras las lesiones y eso respeten, Y lo ¿no? respeten Y no haya exactamente. muchas averías y eso, la cosa va bien, ¿no? Sí. Claro. Pues bueno, me gustaría daros las gracias a los dos por haber A venido. vosotros, siempre. Desearos que paséis unas felices fiestas Igualmente. con la familia y con todos vuestros seres queridos. Igualmente. Y nada, y a todos ustedes decirles que continuamos en nuestro programa con reportajes de los, bueno, después del comienzo de la Navidad con ese alumbrado tan bonito que ha habido en San Pedro Alcántara.